marzo del 2013 el ejército. Stocks rallying on Wall Street today and the jobs report, the volume continues to remain light this season. The Dow Jones Industrial Average finishing up. Ahorita que es temporada de lluvia, ¿ya tienen algo previsto para las inundaciones y avisos para las personas? Sí, ya se está coordinando Protección Civil Municipal con Protección Civil Estatal, con Conagua. Ya tenemos varias semanas previas de trabajos en las diferentes zonas de riesgo en el municipio. Esperemos que nos sirvan, que realmente no nos vaya a rebasar el temporal, pero estamos preparados. Sí. Y hablando también un poco más de la lluvia, ¿qué se tiene previsto para el campo? ¿Ya tiene ahí subsidios para esta época de lluvia, para que haya mejor cosecha? Sí, mire, precisamente ahorita estamos haciendo entrega de este apoyo, que fue un compromiso de campaña del presidente y de su cabildo con los productores del campo, para hacerles entrega de el abono para que puedan cumplir con sus tareas. Nosotros estamos entregando varias toneladas en apoyo a los productores y ya esto, más adelante yo creo que van a venir otros apoyos. Estamos. También un poquito de tema sobre el mando único, ¿ha habido mejoras? No sé si se debe al mando único, debe haber alguna coordinación. Sin embargo, sí le puedo decir que sin cantar victoria, sin echar las campanas al vuelo, sí se ha notado una disminución de la incidencia delictiva en el municipio. Así es. Esto, se están trabajando marchas forzadas, nos faltan elementos en la policía municipal. Sin embargo, pues cuando han tenido que quedarse a doblar turno, la verdad yo agradezco a los elementos que nos han apoyado mucho en ese aspecto. La secretaria de Seguridad Pública, la licenciada Adela Manzanar, está haciendo un muy buen trabajo, hasta donde yo me doy cuenta, la felicito. La verdad, esto no hay demasiadas quejas. Sí sigue habiendo delitos, pero no son de alto impacto, vaya, no en su gran mayoría. Sigue habiendo robos en el mercado municipal, digamos, esto, o en las colonias nuevas, en las ampliaciones, pues la verdad sí hay reportes de robo a casa habitación. Sin embargo, se está trabajando y se está atendiendo a la ciudadanía en la medida de nuestras posibilidades al máximo. Así es. Esto, ya son casi 40 obras que están arrancadas desde hace 5 meses prácticamente, y ya se han concluido 8, si no mal recuerdo, ya están entregadas completamente. Hablo aquí en la colonia centro de la cabecera, en Sosocotla, en Tilzapotla, se han entregado una calle bastante grande, fueron 700 metros lineales de pavimentación, drenaje y agua potable. Así es. Entonces sí, se está trabajando pese a las limitaciones económicas que son evidentes en el municipio, en el ayuntamiento. La verdad, eso no ha sido obstáculo para que el presidente y el cabildo puedan rendir buenas cuentas a la ciudadanía.